El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué? Cuando la mentira es la verdad. La tocará César Fernández con Alexis Argüello. Aquí va a haber fútbol en un ratito nada más. Esperamos por el pitazo del señor José Moreno, que pide el ok a Agüero. También seguramente pedirá el ok con Sebastián Arrieta. Los dos ok dados para el árbitro del partido, minuto cero. Mueve la Juve, mueve Alexis Argüello para Ignacio Centeno. Ya hay fútbol en el Monumental. Comenzó a rodar la pelota entre la Juve e al Club Atlético Talleres. Sacado desde el fondo Lucas Ávila, venía buscándolo Alexis Argüello. Va a terminar cerrando en el fondo Sebastián Arrieta, el uno del Club Atlético Talleres. Acomoda nuevamente esa pelota Ignacio Centeno. Va Carrizo, va César Fernández también, su hermano y Quevedo. Viene el centro del segundo palo para que la vaya a buscar Carrizo. La baja hacia el segundo palo, va a venir para Axel Chacón. La va a bajar lejos por ahora del área rival, el centro que viene por lo bajo, a las manos de Sebastián Arrieta. La salida es desde el fondo para el uno de Talleres. Ojeda que recupera rápido, saca el pelotazo rápido para que la vaya a buscar Darío Flores. Puede venir la contra en esta para el Club Atlético Talleres y mete un buen centro el Messi. Viene el centro, cortaba en el primer palo José Vargas, le va a quedar a Carrizo que se la termina entregando de pecho al hombre de Talleres que era Ojeda. Busca nuevamente con el Messi Flores, el centro que viene al área, arriba gana Agüero, se queda con esa pelota el uno de Juventud. Sí. En los pies de Agüero, pelotazo largo que cruza la mitad de la cancha y lo va a ir a buscar a Axel Chacón. El golpe de cabeza de Cornejo le venía quedando ahora Alexis. Da vuelta Alexis ante la marca del número 5 Ojeda. Juega nuevamente Alexis con Cancún. Viene nuevamente para Alexis que se va a meter en el área. Va a jugar con César Fernández. Lo tocaban abajo al loco Argüello. Y hay tiro libre para Juventud Unida pisando casi el área. Una falta que puede traer consecuencias para el arco de Arrieta. Vemos que intenta Ignacio Centeno, ya tenemos 9 de esta primera parte. Puede venir la apertura del marcador en este tiro libre, le va a dar Centeno. Pega en la barrera, termina pegando en el hombre más alto que era Alcaraz. Le vuelve a quedar a Centeno que mete el centro al segundo palo. Arriba va a ganar Sebastián Arrieta, el uno de Talleres. Aquí tenemos tiro libre, le va a dar Ojeda el remate al arco. Apenas afuera, terminó pegando en el parante del arco de Agüero. Pedía ángulo esa pelota, se metía la pelota que se terminó yendo por línea final y el saque desde el arco es para Juventud Unida. ...20 minutos clavaditos tenemos de esta primera parte, la cosa está en cero aquí en el Monumental. Acomoda esa pelota en esta oportunidad Germán Fernández que va a meter el centro. El centro que viene al segundo palo. Arrieta con una mano la termina sacando. Le viene quedando a Lucas Ávila por el segundo palo que recupera para Juventud Unida ante la marca de Diego Cornejo. Lo deja en el camino. El centro que viene al primer palo para Argüello. Definía Argüello y Arrieta que ganaba abajo. Una buena situación de gol tuvo Juventud. La primera llegada del arco del equipo de Luis Tallata. Tenemos que pasa en esta. Hay dos hombres en la barrera. Ya tenemos 22 minutos de la primera parte. Le va a dar Ototo Emanuel Quevedo. Veremos qué intenta. Al primer palo, al segundo, al corazón del área. El centro que viene al área. El cabezazo de César Fernández por el segundo palo. Entraba al taco. Era de Germán Fernández. La pelota que pasa al ladito del palo. Y se convierte en saque desde el arco para Juventud Unida. Alexis Argüello se lo comió abajo del arco. Cierra bien. Cuando la cosa por ahora está 0-0, es difícil entrar. Le viene quedando a Fernández que se va a meter en el área. Toca para Germán, el centro que puede venir para el Mao. Rechazaba en última instancia Navarro que la clava en el córner. Y hay un nuevo tiro de esquina para Juventud.
Le viene quedando con Rizzo, que se pega un golpe bárbaro, terminó pisando las pelotas, pero se reincorpora y la saca hacia adelante para César Fernández. Ganaban en la mitad de la cancha Ojeda, el pelotazo es de Lucas Ávila que va directo al arco. Termina pasando por encima del travesaño de Arrieta, todo custodiado por el 1. Las salidas del fondo para el equipo visitante. Sí. Le va a dar Centeno, el centro que viene muy elevado, arriba Arrieta, gana, terminan cometiéndole falta al 1. Dice que no, el árbitro, había un banderín en alto, estaba todo invalidado por posición adelantada y hay tiro libre en el fondo que favorece a Talleres. El tiro libre que venía para Argüello. Argüello que jugaba con Chacón. Chacón que maniobra y deja dos en el camino. Jugaba hacia atrás, pero jugaba mal. Y le va a quedar a Vélez. Vélez que alcanzó a tocarla hacia adelante con Cangún Fernández. Que la suelta hacia el segundo palo para que la vaya a buscar Alexis Argüello. Que la baja en el área. La baja de pecho en el área ante la marca de dos hombres de Talleres. Puede venir el centro. El centro que viene por lo bajo. Arrieta ganó en el primer palo. Cuando venía apretando César Fernández. El uno de Talleres se quedó con una pelota clave. Era el ataque de Juventud Unida. Después terminó recibiendo el golpe de César Fernández. Moreno le baja la persiana al primer tiempo. Partido chato, partido aburrido, partido malo. Esos son todos los calificativos para este primer tiempo. La cosa está 0-0 entre Juventud Unida y el Club Atlético Talleres. Poquitas situaciones de gol tuvimos. Como decíamos, la cosa está 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo pueda mejorar esto.